Electra es una hija de Encanto, la heroína primera de Agua Buena. Viene del Manzanal en Tabio, Cundinamarca, y la presenta Pedronel Patiño. Ágata de Sahara con el número 2. Trochando, por favor, repite tabla trochando. Ejemplar número 2 es excusado por estar fuera de la modalidad. Sonajera de Montesa, número 3. Ágata es una hija de Onyx en La Duquesa, viene de los Ocales en Funza y la presenta Jorge Escobar. La número 3. Número 3 es Sonajera de Montesa. Exacto, está equivocado. El criadero que es de Tabio, Cundinamarca, de la Montesa, y presenta Julio Merardo Benavides. La 3. Ahora la 4 a la pista sonora. Es Dulce Fresa de Rancho Seco. Dulce Fresa es una hija de Picante de la Luisa en María Bonita. Viene de Villaparaíso en Tabio, Cundinamarca. Dagozair Noguera la presenta. LM Papeleta, número 5.
Papeleta es hija de Encanto en Tenacidad de la Luisa. Este ejemplar pasta en LM Las Margaritas en Turbaco Bolívar y la presenta Carlos Jaramillo. Galilea de los Acantos, número 6. Esta potranca es una hija de Onyx en La Maravilla. Viene del criadero Barcelona HR en Chía, Cundinamarca, y la presenta Alex Herrera. El número 7, Nuez de Montesa. Es una hija de espectáculo en Escaret del Azuceno. Viene el criadero San Juan en Tabio, Cundinamarca. Carlos Andrés Chanchín la presenta. El número 8 es para Dakota de la Dorada. Dakota es una hija de Onyx en Hilandera de Andalucía. Viene de Villa Paola en Paipa y la presenta Andrés Salamanca. Y Promesa de Villa Norma, número 9. Promesa es una hija de Onyx en Prodigia y viene de Villa Diana en Cota. La presenta Luis López. Un registro certificado de Haz de Paso. Es una nieta de Conde del Viento. Fue criada y es propiedad de don Daniel Ricardo Mendieta Tobón. Pasta en el criadero Montesa, en Tabio, Cundinamarca, y la presenta Julio Merardo Benavides. ¿Cuál fue la nueva fue la que no? Bueno, ¿cuál fue la que se sacó ahorita? La 1. No más, con la 1 no más. Y la 9 no. Y la 2 se escutó por Benavides. Sí, 2. Y 1. ¿Fue la 1? 1, 1 y 2, 1 y 2, por fuera de la 2. La 1 en dosis y la 2 fuera de María. La 1. Pues se llama Mi Destino de Libertad. ¿Sí? Electra, la 1 es Electra del Rancho. Los invitamos nuevamente a la Feria Exposición Equina en Moniquirá. Grado B, los días 9 y 10 de octubre. De diciembre, perdón, 9 y 10 de diciembre en Moniquirá. Grado B, nos invita el ingeniero Ancízar Parra Ávila y su comité de ferias y fiestas. Obviamente, valga aclarar que todas estas ferias son avaladas por asociaciones inscritas ante Fedequinas y se exigen los requisitos que el reglamento indica. El que estaba sumergiendo era el de los otros. ¿Electra? ¿Facilidad? Sí.
Dulce Presa puede iniciar su recorrido. Número 4. Este castaño de 41 meses de edad tiene registro certificado de cabalgar. Es un hijo de encanto en tenacidad de la Luisa. Su abuelo materno, hermano Sol de Villamilena, fue criado y es de propiedad del criadero LM. Pasta en LM Las Margaritas, en Turbaco Bolívar, y lo presenta Carlos Jaramillo Marulanda. LM Papeleta en su prueba individual. Preparándose Galilea de los Acantos número 6. Natural de esta potranca, que es la potranca número 5. La potranca número 5 es una potranca de magnífico recorrido, es una potranca ágil y al mismo tiempo cuenta con buena sonoridad. La potranca 5 es la de la cinta azul del primer puesto. Le sigue otra potranca de mucha revolución, de mucho motor, no con los aplomos de las potrancas colocadas por encima de ella, pero es una potranca que tiene buena revolución en la trocha y al mismo tiempo se escucha con claridad y con decisión. Hablo de la potranca Valla con el número 4, si es tan amable. Esta es una gran potranca. Esta potranca se nos abre un poquitico de capones y esto la hace perder un poco de estabilidad y al mismo tiempo en materia de tiempo de la trocha. La potranca número 4 es la de segundo lugar. Ponga en movimiento, Ale, la potranca número 6. Es una potranca clara, franca, se nos destapa un poquito y no es tan ágil y tan rápida como las otras potrancas. Pero es una potranca de buena marcación. Para ella, con mucho gusto, el tercer lugar. Y para último lugar, la potranca que de pronto fue la más indecisa del grupo a la hora de trochar y a la hora de hacer las pruebas individuales. Hablo de la potranca número 8. Para ella, con mucho gusto, un cuarto lugar. Muy amable, doctor Gaviria. Entonces, mejor potranca en proceso de adiestramiento es Sonajera de Montesa. Sonajera es una hija de Salomón de Montesa en la viquina de Loma Bonita. Esta potranca viene del criadero Montesa en Tabio, Cundinamarca, y la presentó Julio Merardo Benavides. La cinta azul del primer puesto es para LM Papeleta. Esta castaña, que es hija del encanto en la tenacidad de la Luisa, pasa en LM Las Margaritas, en Turbaco Bolívar, y la presentó Carlos Jaramillo Marulanda. La cinta roja del segundo puesto es para Dulce Fresa de Rancho Seco.
Dulce Fresa es una hija de Picante de la Luisa en María Bonita. Viene de Villaparaíso, en Tabio, Cundinamarca, y presentó Dago Zahir Noguera. Y la cinta amarilla del tercer puesto es para Galilea de los Acantos, una hija de Onyx en La Maravilla. Viene el criadero Barcelona HR en Chía, Cundinamarca, y la presentó Alex Herrera. Despidamos, señores, con un aplauso a las potrancas en proceso de adiestramiento de la trocha colombiana. Estas son las niñas que más adelante estarán siendo las madres de los futuros campeones de la trocha colombiana, un andar que ha cobrado muchísima importancia y muchísimo gusto por parte de todo el público. Categoría 47 es la que acabamos de juzgar y se encuentra en este momento en el tablero.